Porque en todas las decisiones de los otros demás países, nada más hay que ver el actuar de Rusia, el actuar de China, y vamos a ver cómo apoyan a Corea del Norte, cómo le vendieron los reactores nucleares a Irán, cómo apoyan a Venezuela. Es decir, no porque estos países tengan a lo mejor algo malo, ¿no? Sino que sí han sido calificados dentro del esquema de la Unión Europea y Estados Unidos como rogue states, o sea, estados como mal vistos, ¿no? Y en palabras del mismo George W. Bush, el eje del mal, ¿no? Y ahí va Irán y todo. Y curiosamente en ese eje del mal iba Afganistán, Irak, Libia y Siria. Ok, y bueno, pues para finalizar esta conversación, digo, porque seguiremos dándole seguimiento al asunto, pues también ya aquí hablamos sobre este asunto de lo que Dick Perry planteó, ¿no? De pues, que nos iban a ayudar con el asunto del narcotráfico. En fin, es todo un asunto que no hay que perder de vista, que hay que seguir comentando, luego seguir analizando, y pues no sé si tengas algo más que agregar. Pues nada, estar muy al pendientes de esta situación. Vamos a ver si lo que estamos vaticinando en esta oficina pues se cumple, ¿no? Vamos a ver en qué lapso se lleva a cabo, porque a pesar de que la resolución no cumplió su cometido dentro de Naciones Unidas, no se logró, no se van a quedar con los brazos cruzados, porque ya hay una estrategia dentro de la Unión Europea, dentro de Estados Unidos, para ahora realizar pues, un acoso internacional sobre la misma Siria. Pues este ha sido el tema internacional. Les hacemos una cordial invitación a nuestros televidentes que pues observen nuestro magazine, que estén al pendiente y seguiremos en contacto por acá. Así que bien, pues, a ver si se cumple, ¿no? Veamos a ver si se cumple, a ver si le haces bien al chamán. Bueno, ¿no? Entonces, pues, mientras tanto seguimos jugando, pasamos al siguiente tema, regresamos.